Now thousands of angels have gone all over Mexico. Ahora miles de ángeles han ido por todo México. And then outward to Central, North, and South America. Y luego hacia Centro, Sud y Norteamérica. And they are working very judiciously and wonderfully. Y están trabajando muy concienzudamente y maravillosamente. To protect light bearers. Para proteger portadores de luz. To save people. Para salvar personas. And to encourage people to be better. Y para alentar a las personas a ser mejores. Now, Archangel Michael says that this is one of the best prayers to give. El Arcángel Miguel dice que esta es una de las mejores plegarias que podemos dar. When you desire to encourage people. Cuando deseamos animar a las personas. So what's in the middle of that word encourage? ¿Y qué es lo que hay en medio de esa palabra? Courage, valentía. Courage. And in French, cœur is what, Claire? The heart. Y en francés, cœur es corazón. So to encourage people, we have to have courage. Así que para animar a las personas, tenemos que tener coraje y valor. And Archangel Michael is one of the most courageous beings in the universe. Y el Arcángel Miguel es uno de los seres más valerosos de todo el universo. And he helps us with his courage. Y nos ayuda con su coraje. Which flows from his heart. Que fluye desde su corazón. So let's say you have someone who is having depression. Así que pongamos que tenemos a alguien con depresión. Maybe they've been through a lot of trials and tribulations. Tal vez hayan pasado a través de muchas penas y tribulaciones. If you will give God the authority to act, y si le dan al Dios la autoridad de actuar, on their behalf, en su nombre, and call to Archangel Michael with great fire, as we just did. Y llaman al Arcángel Miguel con gran fuego, como acabamos de hacer. You will be amazed at what can happen. Se sorprenderán de ver todo lo que puede ocurrir. Because of this great Savior that God sends to the earth. Por este gran Salvador que Dios manda a la tierra. Yes, Jesus is a Savior. Jesús es un Salvador. Archangel Michael is a Savior. El Arcángel Miguel es un Salvador. He saves souls from destruction and perdition. Él salva las almas de la perdición y la destrucción. From harm and accidents. De accidentes y from disasters and all manner of human problems. De desastres y todo tipo de problemas humanos. Now some people say, don't pray to anybody other than God. Y muchas personas dicen, no le oren a nadie más que a Dios. Say, don't pray to Mary because they're not Catholics and they don't believe we should pray to Mary. Pueden decir los no católicos, no le oren a Madre María porque. Yet. Pero. When you pray to these beings, they of course first give the glory to God. Cuando se le ora a estos seres, por supuesto que primero le dan la gloria a Dios. They are God's helpers and instruments. Son ayudantes e instrumentos de Dios. And we pray to God, yes. Y oramos a Dios, claro. Yet who does God direct to help us? Estamos nada más pidiendo a Dios angels, que nos dirija a alguien a ayudarnos. Angels, archangels, and masters. Ángeles, arcángeles y maestros. God has many servitors throughout the cosmos. Dios tiene muchos servidores a través del cosmos. So sometimes we can call directly to them. En ocasiones podemos llamarle directamente a él. We're still praying to God. También oramos a Dios. We're just saying, okay, servitor, you help out now. Solo decimos, okay, servidor, ahora ayúdame tú ahora. I see you, I feel your love, and I know you always do God's will. Yo veo y siento tu amor y yo sé que siempre haces la voluntad de Dios. So if you call a company, do you always talk to the CEO? Si llaman a una compañía, ¿siempre hablan con el gerente general? Or do you talk to someone in the customer service department? O hablan a alguien en el departamento de servicio al cliente. If you call the CEO, he's going to direct you to the place that can help you. Si le llaman al gerente general, pues les va a dirigir hacia el That's an analogy of why we pray to archangels, Michael, and other archangels. Esta es una analogía del por qué rezamos al Arcángel Miguel y otros ángeles. Because God is great. Porque Dios es grandioso. And yet he and she have all these wonderful servitors. Y él y ella tiene a todos estos grandes servidores.
So don't believe those fundamentalist Christians who say you can only pray to God or Jesus. Así que no crean a estos fundamentalistas religiosos que dicen que solo pueden orar a Jesús o a Dios. Even Jesus said, incluso Jesús dijo, in the Garden of Gethsemane, en el jardín de Getsemaní, know you not that I could call on 10 legions of angels? ¿No saben? Or more? Que puedo llamar a 10,000 bandas de ángeles o más? So Jesus prayed to the angels. Así que Jesús oraba a los ángeles. So don't listen to these crazy Christians. No escuchen estos. But don't even read their own Bible. Que no han leído ni su propia Biblia. And discern that Jesus prayed to angels. Y crean en el discernimiento en oraciones de Jesús. These fundamentalist preachers don't know what they're talking about. Estos sacerdotes fundamentalistas no saben mucho they de qué. They mean well, but they're ignorant. Tienen una buena intención, pero no conocen. Now, most of you ignored them a long time ago. A ver, ignorado durante mucho tiempo. And that's why you're here. No, pero ustedes esto ya lo pueden haber sabido hace mucho tiempo, y por eso están aquí. Just making the point that it's important to understand cosmic law. Es importante entonces conocer la ley cósmica. And how it works. Por ello, y cómo funciona. And guess what? ¿Adivinen qué? Someday, algún día, you're going to be one of those masters. Ustedes van a ser uno de esos maestros. That your children and grandchildren, great-grandchildren will be calling to. Y sus hijos, nietos y tataranietos les van a estar llamando, invocando. So what are you going to do? Ignore their prayers? ¿Y qué van a hacer? ¿Ignorar sus plegarias? And say, shame on you, you should only be praying to God. Decirles, pena por ti, deberías estar orándole a Dios. No, you're going to answer their prayers. No, van a responder a sus plegarias. You're going to send them light. Y les van a enviar luz. You're going to help them. Les van a ayudar. So, this is why the masters are so wonderful. Es por esto que los maestros son tan maravillosos. They're just our elder brothers and sisters who love us. Son solo nuestros hermanos y hermanas mayores que nos aman. Jesus never said he was the only son of God. Jesús nunca dijo que él era el único hijo de Dios. Christian fundamentalists say that. Son los fundamentalistas cristianos los que lo dicen. He never said it. Él nunca lo dijo. He said, I am the way, the truth, and the life. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Yet who is the I am? Pero ¿quién es el yo soy? The God presence. La presencia de Dios en nosotros. Your I am presence is the way, the truth, and the life. Su presencia solar es el camino, la verdad, y la vida. And Jesus would be the first to acknowledge that. Y Jesús sería el primero en reconocerlo. And to have you focus on that divine reality. Y en tenerlos enfocados en esa realidad divina. So we are the mystical ones. Así que nosotros somos los místicos. Sometimes the mystical ones are misunderstood too. En ocasiones los místicos también son mal entendidos. But don't worry. Pero no se preocupen. You have all the angels and archangels on your side. Tienen a todos los ángeles y arcángeles de su lado. All these great ascended beings. Todos estos grandes seres ascendidos. They are looking out for you. Están cuidándoles. Because you pray to them so much. Y por al orarles tanto. They are your greatest friends. Son sus mejores amigos. And they will go to bat for you. Y irán con ustedes. Whether in Wrigley Field or Los Angeles. Ya sea en Richfield o en Los Ángeles. Or Fenway Park in Boston. Fenway Park in Boston. They're going to go bat for you. Van a ir por ustedes, con ustedes. Or even Pittsburgh for Ken, you know. Or Philadelphia. Philadelphia. Yeah. O incluso en Filadelfia para Ken. So I grew up playing baseball. Sorry. Yo crecí en el otro pueblo. Disculpen. Or they'll be your goalie. They'll be your, in soccer or in football, they'll be your goalie. Ah, the the goalkeeper. Ah, okay. El portero. And they're going to prevent all those bad balls from getting in the net. Sí, sí. El que evita que todas esas pelotas malas entren en la red. And they'll allow the good goals to score. Y permite que todas las buenas pelotas anoten.